Libertad Radio, toda música. Estoy en shock, no sé ni qué. Oye, ni qué onda. Cuéntanos, ¿qué significa Big Brother para ti? Pues es lo mejor que he vivido en mi vida, ¿no? Es una experiencia única que yo creo que ningún viaje a ningún lado se le compara o cualquier otra cosa, porque solo ciertas personas tienen la posibilidad de vivir esto, ¿no? ¿Estás después de varios días a la casa? ¿Eso te representó una ventaja? Pues no, o sea, realmente para mí no fue ninguna ventaja. Yo no llevaba ningún juego. Yo creía que podía salir luego, porque entré después y me iban a nominar y iba a salir y pues no. Y pues mi única estrategia era divertirme y ya. ¿Consideras que algunas veces se te pasó la mano, que sí te excediste en cosas, te arrepientes de algo que hiciste dentro de la Pues sí, me arrepiento porque pues una vez agarré la pachanga y me saqué ahí la pelenga y pues me arrepiento, ¿no? De la verdad, una disculpa a toda la gente que lo pudo tomar a mal, a mi familia, que si alguien lo tomó mal, a mi abuelito, y pues de verdad que no era mi intención, ¿no? Fueron en las copas, me dejé llevar y pues... ¿Vas a buscar a Paula? Pues sí la voy a buscar, la verdad es que sí, voy a salir con ella a ver qué onda, pero como amigos, ¿no? Realmente, pues ella vive en Barcelona y yo aquí en México. ¿Y si te propone irte para allá? No, pues yo quiero chambear aquí, la verdad. ¿Ganaste un Big Brother, pero qué te gustaría hacer? Pues a mí me gustaría hacer cine, la verdad. Cine o televisión. ¿Sabes qué vas a hacer con el premio? No sé, ayudar a mi hermano a formar una empresa y pues poner igual yo una empresa, empezar una empresa. Sí. Okay. Oye, ¿hubo alguna enemistad real? No, realmente no, yo siento que me llevaba muy bien con todas las personas, obviamente con algunas pues tienes choques, pero es como parte normal de la convivencia, ¿no? Pero siempre acabé bien con todos y con nadie me llevé mal. ¿Qué consideras que es la clave que tuviste para encajar con la gente, para encantarles? Pues ser buena onda al cubo, o sea, buena onda por tres, y pues ya, o sea, es eso, ¿no? ¿Qué le dices a toda la gente que te apoyó?
Pues que de verdad muchas gracias por todo el apoyo, es inexplicable lo que se siente y que si no me hubieran apoyado de esta forma yo no estaría en este punto, entonces que Dios los bendiga y pues tal vez ponga un punto en la semana para conocer a toda la gente que me quiera conocer y darles un abrazo en persona. ¿Qué te dijo tu papá cuando te abrazó? Me dijo que estuvo muy bien lo que hice y que lo logré. ¿No te dijo vas a ver en casa? ¿Cómo? Vas a ver cuando lleguemos a la casa. Pues además, pero no, tranquilo. ¿Consideras que te merecías ganar? Pues sí, la verdad es que sí, pero obviamente sí estaba paniqueado porque el sargento pues es muy conocido, ¿no? Y o sea, es mi hermano y también si hubiera ganado él le hubiera deseado lo mejor y me gustó que me dijera, pues es tu momento y vívelo, pero sí estaba paniqueado, la neta, ¿para qué les digo que no? Sí, pero sí considerar. Entonces, sí, te vimos sí, pues, llorar cuando no quedaste en esa primera selección, después el público fue el que te metió a la casa. Sí. Hoy no desde ese llorado, momento te vemos fuerte. Pues es que es la emoción, ¿no? Igual de ver a la gente más nueva, ya dentro como que las emociones se te vuelven más, como te vuelves más sensible, más, como no ves otras cosas más que las mismas paredes, las mismas caras, a la misma gente, sigues una rutina de que te paras y luego no sabes qué hacer, es como un encierro, sí. Adelantaban que en 2016 a lo mejor podría regresar Big Brother. ¿Qué le dirías a toda esa gente que regresaría? ¿Cómo se tiene que jugar este juego? Pues en ustedes nada más, no hay estrategia. La única estrategia es ser tú mismo y pues mi forma de divertir. O sea, pues como yo era, a lo mejor mi forma de ser le divierte a la gente. Entonces, pues esa es mi única estrategia y ser buena onda, buena onda, buena onda. ¿Crees que la salida de Ana y Shira ayudó a que ganaras o la veías igual? Pues sí, la verdad es que sí veía a Shira muy fuerte también, ¿eh? La verdad, sí tenía miedo, ¿para qué digo que no? Pues Shira y Sargento, pues sí me daban miedo, ¿no? Pero me llevo bien con los dos y pues tal vez influyó un poco, ¿no? Más allá de la amistad, ¿tienes planeado hacer algo con alguno de tus compañeros? Pues con Andrew me voy.